Cuerpo de Escoltas, soldado Calixto III González. El Cuerpo de Escoltas es la unidad especializada del Ejército de Nicaragua que garantiza la protección y seguridad física del Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Vicepresidenta de la República, Ministra de Defensa, Comandancia General, Cuerpo de Generales, miembros del Consejo Militar, oficiales superiores en la honrosa condición de retiro, sus núcleos familiares, así como a personas extranjeras importantes, tanto civiles como militares, que visitan el país y personalidades que determine el alto mando. Es una unidad de subordinación directa y de apoyo a la Comandancia General, creada el 10 de enero de 2012, mediante la orden número 14 del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo. Fue abanderada por el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, el 2 de septiembre del 2012, en la Plaza de Armas de la Brigada de Infantería Mecanizada, General Augusto C. Sandino. Lleva con honor el nombre del soldado Calixto III González, instituido mediante la orden número 25 del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua del 3 de agosto del año 2012. El soldado Calixto III González fue miembro del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua y escolta personal del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino. Cae en combate el 28 de junio de 1986, en el asentamiento de Panalí, municipio de Quilalí, durante un ataque de la contrarrevolución a la cooperativa de autodefensa organizada por las milicias populares sandinistas del Ejército Popular Sandinista. El fusil AK-47 que portaba fue resguardado durante 26 años por el actual comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, quien lo entregó al Cuerpo de Escoltas del Ejército de Nicaragua en un acto especial el 6 de diciembre del 2012. El Cuerpo de Escoltas está integrado por hombres y mujeres patriotas, cuidadosamente seleccionados de las principales unidades militares. Poseen los más altos principios, valores éticos, morales y militares. Comprenden a plenitud que más allá de la persona, lo que resguardan es el nivel de responsabilidad del protegido, y con ello se identifican no solo con la persona, sino con la causa y los ideales que estos representan. El escolta se destaca por su actitud, condición física, discreción, responsabilidad, respeto, patriotismo, dignidad, decoro, lealtad, valentía, disciplina, honor, dedicación, honradez, firmeza, ética, solidaridad y humildad. El Cuerpo de Escoltas previene y, en caso necesario, reacciona con prontitud, mediante la puesta en práctica de planes especiales de protección, seguridad y evacuación ante acciones de atentados y sabotajes contra la seguridad de los protegidos, su núcleo familiar y su patrimonio.
La unidad está preparada y equipada con armamento, equipos especiales, transporte y tecnología moderna, con recurso humano leal a Nicaragua, a la institución militar y a sus familiares, altamente cohesionado y calificado, con alto sentido de patriotismo, respeto al pueblo, a los héroes nacionales, así como a los principios y valores patrióticos instituidos en el Ejército de Nicaragua. El Cuerpo de Escoltas coopera con las direcciones del Estado Mayor General, tipos de fuerzas, unidades militares, órganos comunes y órganos de subordinación directa y de apoyo para la ejecución de los planes especiales de resguardo y seguridad de los protegidos. Garantiza, en cooperación con la Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Brigada de Infantería Mecanizada, Cuerpo Médico Militar, Unidad Humanitaria de Rescate y Unidades Militares Territoriales, la evacuación aérea, naval, blindada, médica y terrestre respectivamente, ejecuta revisión técnica operativa en cooperación con la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, Dirección de Información para la Defensa, Cuerpo de Ingenieros, Policía Militar, Unidad Técnica Canina y Policía Nacional, para prevenir acciones terroristas y bioterroristas. Ejecuta preparación combativa especial y patriótica, con la ejecución de los cursos básico, avanzado, superior y de sostenimiento para todos los componentes y especialidades del Cuerpo de Escoltas, con énfasis en las materias de escoltaje, tiro especial, defensa personal, preparación física, natación de combate, contrainteligencia militar, conducción, etiquetas y modales, salvamento y rescate del protegido, psicología militar y educación patriótica. Cumple de forma estricta el protocolo de actuación establecido para todos los componentes del Cuerpo de Escoltas, Destacamento de Protección Presidencial, Destacamento de Protección del Alto Mando, Destacamento de Protección del Mando Superior, Destacamento de Protección de Oficiales Superiores en la honrosa condición de retiro, Destacamento de Revisión Técnica Operativa, Grupo de Acción y Reacción Rápida, así como las especialidades de la Unidad Militar, Escolta, Conductor Escolta, Guarnición, Técnica Canina, Técnica Antibombas, Técnica de Detección, Técnicas Electrónicas, Químicos Radioactivos, Toxicológicos y Microbiológicos. En caso del inminente peligro por actos criminales o desastres naturales, ejecuta evacuación aérea, naval, blindada, médica y terrestre de los protegidos y núcleos familiares. Con base al protocolo de actuación del Cuerpo de Escoltas, reacciona y neutraliza todas aquellas amenazas que atenten contra la integridad física del protegido y de sus familiares, para lo cual actúa de manera prudente, contundente, racional y con certeza. Con el componente de guarnición, asegura la protección y seguridad de las instalaciones domiciliares, recreativas, de descanso y laborales de los protegidos, así como sus rutas de desplazamiento. Con el componente de revisión técnica operativa, asegura el enfrentamiento a las posibles acciones del terrorismo y bioterrorismo. Además, el Cuerpo de Escoltas interactúa con nuestro pueblo en diversas actividades sociales, humanitarias y ambientales, tales como la exposición estática, donaciones de sangre y jornadas ecológicas organizadas por el gobierno. Se destaca también en las disciplinas deportivas de tiro, triatlón militar, juegos militares, natación y atletismo. Thank you.
juramos cumplir la misión con lealtad y firmeza. Patria y libertad.